Llegamos el 16 de mayo. Este es el día más esperado por todas las personas de San Juan Trujano. Hoy, todos nos reunimos en la iglesia a la concelebración de la Santa Misa en honor a nuestro patrón, San Juanito. Pero no lo cambian. Después de la Santa Misa, saldrá la procesión por las calles principales del pueblo. Cada año la procesión sale en la noche. Sin embargo, el día de ayer en la noche estuvo lloviendo bastante y se decidió cancelarla. Thank you.
Thank you.
Bueno, sí, dos. Sí. Sí. Sí, bueno, dos. Sí, sí, bueno, dos. Sí. Thank you.
Hermanos sacerdotes, buenas tardes. Agradezco la presencia del Padre Benigno Guzmán, párroco de Mariscala, al Padre Felipe Gómez, de aquí de la parroquia de Tamazola, al Padre Santiago Rojas, que ha estado en esta parroquia, quienes vamos a concelebrar esta Santa Misa, ofreciendo en primer lugar a Dios nuestras intenciones de cada uno de ustedes, presentándolas al Señor como ofrenda, y cada uno de nosotros también en este día tan especial que celebramos al Santo Patrón, San Juan Nepomuceno, y a través de él a Cristo Jesús nuestro Señor, que se ofrece, como dice el canto, en sacrificio, en acción de gracias, y presentando a Dios nuestro Padre nuestras intenciones. Le damos un fuerte aplauso a Cristo y a San Juanito, a quien hoy estamos celebrando. Nos unimos pues, hermanos, todos en una sola intención, cada uno presentando al Señor sus necesidades, sus agradecimientos, olvidándonos un poquito de nuestros quehaceres, de nuestras ocupaciones o preocupaciones, como decía antier el padre decano, y hoy también pues dejamos un poquito nuestras ocupaciones para dedicarle plenamente a Dios estos momentos de la Santa Eucaristía, uniéndonos a la intención de la familia Ramírez Méndez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y esté siempre con todos ustedes. Muy estimados padres de familia, jóvenes, niños, hermanos todos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta celebración. Nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios, como bautizados, y ofrecemos nuestra ofrenda, alabando y bendiciendo a Dios en este tiempo aún de fiestas de resurrección. Pidámosle pues al Señor que perdone nuestros pecados. Confesemos juntos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y no ceder ante los perseguidores, concédenos su fortaleza para callar por tu amor cuanto pueda lesionar al prójimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es cual locura que los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e utilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo, o acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios por las obras de su sabiduría,
quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, locura para los paganos, en cambio para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza, sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la habilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró. Proclamemos que grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Vuelva hacia Él y quedarán radiantes, jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido, de su tribulación lo pone a salvo. El Señor me libró de todos mis temores. ¿A quién teme el Señor? El ángel del Señor lo salva y cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor, dichoso quien Él confía. El Señor me libró de todos mis temores. ¿De pie? A sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplírsela hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores
y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? Entonces tiene que morir. Y el padre le dijo, pues no pasa nada si esa es tu decisión. Pero todavía, para ponerle más sabor a la historia del patrón, dicen que aquel rey, siempre un poquito altanero, poder humano, se le ocurrió también regalar un convento que a lo mejor ya no se usaba. Y San Juan Nepomuceno era el vicario general de la diócesis, entonces le dijo eso que ya les dije, ¿no? El atrio es lugar sagrado. ¿Echamos tantito limón, Chucho? Ah, bueno. Entonces hay que venir bien vestidos. Entonces aquí en el atrio no se toma, ¿no? Pero es que la banda pidió, no, el atrio es lugar sagrado. Entonces aquí no se dicen groserías, ¿verdad? Ni entre esposos, ni entre amigos, ni enemigos, ¿no? Bueno, pues entonces San Juan Nepomuceno le dijo, mira, ese convento no lo puedes regalar porque es de la iglesia, no es el político que eres, ¿verdad? No, pues todavía peor. Ahí ya no se aguantó el rey de Praga, y lo mandó a amarrar, así doblado, dice, la cabeza atada a los pies, y lo aventaron al río, ¿no? Así muere nuestro patrón, por eso es mártir, defendiendo la fe en Cristo, defendiendo la buena fama de aquella esposa del rey, y obviamente defendiendo la santidad de un sacramento. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué nos dijo la primera lectura? Dios, dice San Pablo, me mandó a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y es necedad, venía leyendo otra traducción de la Biblia, ¿no? Y es burla para los sabios griegos, ¿no? Y a veces nos parece, hay que tener cuidado, de que nosotros, envueltos ya por un ambiente mundano, dice el Papa Francisco, como que también, ¿verdad? Vamos otra vez, otra repasadita. Como que, padre, el matrimonio también ya está pasando de moda, ¿no? Algunos que deciden no casarse, me decía hace unos días una mamá, padre, pues estamos viendo si se entiende. Ay, qué bueno. Yo quisiera encontrar una agencia donde préstenme 8 días esa camioneta que quiero, la pruebo y si no me gusta se la regreso. ¿Ustedes conocen una así? Si no paga lo que cuesta, pues no se la lleva, ¿verdad? Doña Chayme, ¿o usted? ¿No sabe que ya vaya a entregar a Lupita, aunque no se la paguen? No digo, aunque no se case, el padre no está listo para casarla. Si no, no se va, ¿verdad, Lupita? No, padre. Ahí está. Vamos, se lo digo a mi comadre para que me entienda mi hermano, ¿verdad? Pues todos aquellos que... ¡No! ¿Y para qué casarse? Precisamente para dar testimonio de tu fe, del poder de Dios. Frente al mundo que dice, no pasa nada, es igual. Ni es cierto, Dios no castiga. Eso es cierto, Dios no castiga. Somos nosotros, por ahí vamos a aterrizar la reflexión, ¿no? Bueno, pues fíjense, Jesús crucificado es escándalo, es necedad para el mundo. Pero en nombre de Cristo y con Cristo en su corazón, San Juan Nepomuceno derrota a aquel rey soberbio, ¿no? Dice la historia que 300 años después... Bueno, encontraron el cuerpo, así como cuando el río se lleva a una persona, ¿no? O sea, lo aventaron al río, muere San Juan,
y lo encuentran, encuentran su cuerpo, entonces lo sepultaron 300 años después. Escarban porque ven, así como cuando sale dinero, dicen en los pueblos que había una luz por ahí en una tumba, y lo descubren, y descubren que su cuerpo está íntegro, y sobre todo que su lengua empieza a parecer de una persona viva, ¿no? Y empiezan ahí los milagros que pide la iglesia para declararlo santo, ¿no? Y el rey de Praga, pues ya se había muerto, ya ni quien se acuerda, nada más lo recordamos por todo el daño que le hizo al patrón. ¿Quedó clarito? Una persona cristiana, honesta, buena, una mamá que reza con sus hijos y con su esposo. ¿Sí, Felipe? ¿Ella contigo o tú con ella rezando? Bueno, es que yo le hablo al chiquito y me contesta siempre el grande. Qué bueno, ¿verdad? Una familia que reza. Miren, no volvamos a decir, padre, es que el mundo está muy mal. Vamos adelante, ¿no? Si tú eres de Cristo, si tú eres unido, unida a Cristo, entonces el mal no te hace daño, ¿no? Y terminamos. Bueno, terminamos la primera parte. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Así como San Juan Nepomuceno, sacerdote y mártir, ustedes deben ser la sal de la tierra. Eso sí lo sabe usted. ¿Para qué se le echa sal a la comida? Para que tenga sabor, para que esté sabrosa la comida, ¿verdad? Pues fíjense, ya les contesto. El mundo está muy feo. Sí, ya no sabe sabroso. ¿Por qué? Porque los cristianos, dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, para nada. Estas grandes concentraciones, ¿verdad? Pero ni venimos a rezar, ya no nos preocupamos de comulgar, ya no nos preocupa que estamos en pecado mortal público. ¿De qué damos testimonio? ¿De fe? Ya no. No sé, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Pero vuelvo, ¿no? Está doña Chay. Le veré yo presumiendo a mis misioneras. Voy nada más porque es una señora católica. Eran campeonas de boli, ¿no? ¿Usted no jugó? Nada más sus hijitas les echaba porras, bueno, las niñas y los basquetboleros, pues, ¿no? Y la mamá rezando. Y ganaban, ¿ustedes creen que no eran tan buenos? Y ganaban. O sea, la oración del cristiano. Le toca a usted. Ayer, ¿a quién celebramos? 15 de mayo. A San Isidro, ¿no? Ayer estuve en otra fiesta patronal. Y le decía yo a un templo lleno, ¿a qué hora van a rezar su rosario? Padrecito, hoy no, porque nos vamos a los toros. Amalayo. Imagínense el paso contra la fe que estamos dando, ¿no? El día que la comunidad menos reza, es el día en que el patrón murió para que nos salváramos. Pues no vaya a pasar lo mismo, ¿no? Truján, pero decía, no se los digo de memoria, si no me lo creen, dice Jesús, ustedes son la sal, ustedes son la luz, que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, todos alaben a Dios. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digna atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo, diciendo todos, por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor.
por el mundo entero para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran que confían plenamente en tu amor paterno, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Sigamos haciendo oración para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego del amor divino, con el que San Juan Nepomuceno venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Juan Nepomuceno, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar.
es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tome Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Nepomuceno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que quitas el pecado.
hijos. Danos, danos la paz. El Señor bendecido, como les dio el maná del cielo, Cristo en la Eucaristía nos ha dejado su cuerpo. Nosotros predicaremos a nuevas generaciones, nosotros predicaremos. El Señor en el desierto les dio el maná del cielo, Cristo en la Eucaristía nos ha dejado su cuerpo. Enviar el maná del cielo, así prometió Moisés, calmar el hambre del pueblo. Así prometió Moisés, calmar el hambre del pueblo. El Señor en el desierto les dio el maná del cielo. Que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Juan Nepomuceno fiel en tu servicio y victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues a todos muchas gracias. Quisiera que fuera una fiesta de un pueblo, es de toda la parroquia. Y esta fiesta en honor a San Juan Nepomuceno, a través de él agradezco a todas las personas que durante estos días fueron ofreciendo su novenario, a los mayordomos de las distintas imágenes, porque también ayer celebrábamos a San Isidro Labrador, a los mayordomos del Santísimo Sacramento y hoy precisamente también a los mayordomos de San Juan Nepomuceno, patrón de este pueblo, a las autoridades municipales de este pueblo, como también a todas las personas que han colaborado y cooperado para ir arreglando aquí en el templo. Que Dios nuestro Señor les bendiga, les multiplique y que con la gracia de Dios, pues nosotros cada día vayamos pues haciendo una ofrenda a Dios por lo que Él tanto da por nosotros. Que ojalá dentro de nuestro caminar, sea yo o dentro de unos tiempos muy, a lo mejor ya muy cortos, seguirá estando otro párroco con ustedes. Los invito, hermanos, para que siempre estén unidos a su párroco, estén siempre trabajando, aún en cosas materiales, en común acuerdo con él. Y una de las bases de las comunidades que aquí tienen ustedes es la sociedad católica. Que no nos olvidemos que la sociedad católica es como el brazo también fuerte del sacerdote, como el puente de unión entre la comunidad y el sacerdote. Aquí no sé dónde está doña Lucrecia, ¿verdad? Doña... Mm-hmm.